Hey, ¿qué pasa, Jens? Aquí son Kira en un nuevo vídeo de Dragon Ball y estamos ante el unboxing review de esta pedazo de figura de Freezer segunda forma de la Vanpresto World Figure Colosseum. Así que bueno, vamos a verla bien de cerca en este vídeo y hablar un poquito sobre esta figura. Así que, dentro intro. Pues bueno, Saiyans, como he comentado, esta figura es de la Vanpresto World Figure Colosseum del año 2018. O sea, es la última Vanpresto World Figure Colosseum que han hecho. O sea, todavía no han hecho la del 2019. Y bueno, esta figura destaca mucho entre las demás de su colección porque el escultor de esta figura, que es este hombre de aquí que vamos a ver aquí a un lado, es Lee Du-jen, y es el escultor coreano que ha hecho esta figura. En la anterior colección de Vanpresto World Figure Colosseum de 2017 hizo un Cell perfecto, también caracterizado como este personaje de aquí, este Freezer, en la que veíamos un Cell más musculado, más venado, mucho más monstruoso, igual que este Freezer, que es muy monstruoso, mola un montón el detalle de la cabeza, todo es una auténtica pasada. Y bueno, esta figura, me preguntaréis, ¿y esta figura cuánto vale? Bueno, esta figura suele rondar entre los 25 y 35 euros, dependiendo donde lo compréis, y a mí me ha salido a 0 euros. Lo he conseguido con los dos tickets gratis que conseguí en Toreba. O sea, si no sabéis lo que es Toreba, tengo un vídeo en el canal donde enseño qué es Toreba y la estrategia que tenéis que seguir, que realmente es la estrategia del buitre, la estrategia del cuervo, como la llamaría yo. Y que es intentar no tirar casi nada y esperar a que la dejen más o menos a huevo, ponerse en cola y conseguir la figura. Pero bueno, pasaros por el vídeo porque os lo explico mucho mejor. Bueno, vamos a seguir con la unboxing review, este pequeño inciso de Toreba. Y bueno, esta figura suele rondar esos precios, es una auténtica pasada, es súper grande. Calidad, tamaño, precio, como siempre suelo deciros cuando las traigo al canal, me parece justo. Está muy pero que muy bien, ¿vale? Aunque a mí me haya salido gratis. Y bueno, tenemos dos estilos de esta figura. La A es la que está a color, ¿vale? Que es la que tenemos nosotros ahora mismo. Y la B, que sería en grisáceo, ¿vale? Sería un blanco y negro, ¿vale? Y que nos invita a que pintemos la figura o a tenerla directamente en esa forma, en escultura. Y están muy bien, Frieza. Están súper chulas. Como podéis ver, el staff, el... Bueno, aquí tenemos todo. One Piece, Dragon Ball, ¿vale? Los que han participado, ¿de acuerdo? Y bueno, no está nada, nada mal. La caja es completamente diferente a las demás. Están enseñando una caja diferente con esta nueva colección. Y bueno, vamos a ver varias de esta colección en el canal porque ya he ido consiguiendo un par más de estas. Así que bueno, vamos a hacer el unboxing. Como podéis ver aquí el código del Toreba. Oh, está súper chula. Y está bueno, no me viene con sello de distribuidora. Me viene con el sello propio de Toei porque me viene de Japón, ¿vale? Bueno, vamos a sacarla. Fua, tengo muchísimas ganas de abrirla. Como podéis ver, plastiquito, figura. Sacamos la figura y ya. Y no queda nada, nada más. Así que bueno, vamos a cerrarla y a sacarla de su empaque. Bueno, vamos a sacar la figura. Como podéis ver, vienen dos partes, ¿vale? Porque hay que mantener la cola. Y es súper grande. Y aquí viene en su plastiquito, en varias partes. Pequeña no es, ¿eh? Pequeña no es. Así que bueno, vamos a abrirla. Lo bueno y lo malo que tienen estas figuras de Vanpresto World Figure Colosseum. Lo bueno es que, bueno, siempre viene con un detallito en su base. Y lo malo es lo de siempre. Lo que a mí no me gusta nada es las bases estas tan gigantescas que ocupan media vitrina. No me gustan nada. Y sobre todo esta figura, al ser tan grande, pues va a ocupar bastante más espacio. Lo más seguro es que no esté en la vitrina y esté en alguna parte de fuera, en la estantería o en algún lado. Porque ya muy muy guapa y yo quiero verla bien de cerca. Bueno, vamos a montarla. Como podéis ver, viene con todos estos... bueno, está bien separada. Es que la cola es gigantesca. O sea, es que... Buah, es grande, es muy grande esta figura. Y lo malo, que es lo que vais a ver ahora, que es lo que más me duele de esta figura, es que si lo vemos así, de esta forma, vale. ¿De acuerdo? Aquí sí, muy bien. Pero si lo veis así, no me jodas, tío, está bien. Está jodidamente bizco. O sea, pierde bastante. Así que bueno,
Esto es lo que hay. Así que bueno, vamos a montar la figura. Bueno, vamos a ello, a ver qué tal. Primero piernas con el cuerpo. Como podéis ver, que vamos a verlo bien en detalle porque vale mucho la pena. Esta figura a mí sí que es el fallo de la cabeza. La cabeza tiene un gran fallo, pero creo que es una figura que vale muchísimo la pena. Muchísimo, mirad el efecto que tiene, el detalle. Es que parece alien, tío. Es que parece el maldito alien, tío. Es que tiene los mismos pequeños detalles. Y bueno, vamos a montarla, si me deja el cuerpo. Sobre todo eso, ese culazo que tiene Freezer. Es que es gigante y está súper musculado. Vamos con la cabeza, que también el detalle que me mola mucho es lo del cerebro. Este mola un montón. Mola un huevo. Y bueno, o sea, la verdad que se ha puesto muy muy fácil. Que fijaos, realmente no se nota ese ojo. Para no se cagas así. Y dices, anda, pero ¿dónde estás mirando? ¿A tu prima de Cuenca? Es que es para reírse. Bueno, vamos a poner la cola. La colilla. ¡Fua! Hacer fuerza. Es que fijaos. Esperaos, que todavía queda. Todavía queda que hay que poner esta cola. Madre mía. Menudo bicharraco. Menudo bicharraco. La ola. Esta cola, tío. Que da puñetero miedo. Es súper grande. Se ocupa casi toda la maldita pantalla de grabación. Y luego, bueno, la base. Ahora vamos a medir, ¿vale? Pero es que fijaos. Luego veremos en la caja de luces. A ver si me cabe. Porque es que la cola me está empezando a dar terror. Mirad la espalda, que bien definida está. A ver, una vez montada, quedaría tal que así, ¿vale? Para que lo vieseis, ¿vale? Y este palito básicamente serviría para colocarlo en... aquí, por ejemplo. Para que aguantara el palo. Porque al ser PVC, siempre con el tiempo va cediendo, ¿vale? Y esto lo que hace es que evitemos que, bueno, que la cola vaya cayendo hacia abajo. Porque tiene su peso, ¿sabéis? Y bueno, siempre va cediendo un poco el plástico. Así que bueno, vamos a verla a la caja de luces a ver si me cabe, porque tengo muchísimas dudas y vamos a hacer un montón de fotos de esta figura, porque creo que vamos a hacer más fotos que la grabación en la base giratoria, porque es que... ¿Estáis viendo el tamaño? Se me ha ido el palo a la mierda, pero no pasa nada. O sea, ¿estáis viendo el tamaño? Vamos a medirlo. Hace 28 centímetros de largo y 20 centímetros de altura. O sea, hola, es súper grande. Es mega hiper grande. A ver dónde la coloco. Tengo muchas dudas de dónde colocarla. Así que bueno, vamos a ello, Science.
Pues bueno, señores, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like y comentéis abajo qué tal os ha parecido. Me parece una figura brutalísima. Está súper guapa, la recomiendo al 100%. No os dejéis engañar por esos dos ojos. A mí me sigue pareciendo una figura brutal, y que si no tenéis ninguna figura de esta transformación de Freezer, me parece compra obligatoria si lo queréis tener en vuestra colección, porque es que creo que es de las más brutales que tiene Freezer. Y bueno, Saiyan, si os ha gustado, pues eso, por lo que he dicho. Y si no os habéis suscrito al canal, pues os invito a que os suscribáis al canal para estar atentos a todo el contenido que voy subiendo en él. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!